Hola, bienvenidos a Medical Televisión. Hoy tenemos un programa. Por un lado vamos a hablar de varices. ¿Esta es una problemática exclusivamente de estética o también está nuestra salud involucrada? Para hablar sobre este tema está con nosotros la doctora Soledad Solís, que voy a saludar en un ratito. En el segundo bloque, atención, vamos a hablar de la salud de los adolescentes. ¿A dónde llevamos a los adolescentes? ¿Al pediatra todavía cuando ya están grandes y por ahí no nos animamos directamente de ir con el médico clínico? ¿Hay una especialidad que atiende exclusivamente a los adolescentes? ¿Tiene que ser interdisciplinario? ¿Hay enfermedades graves para los adolescentes? Bueno, todo esto va a ser despejado por un equipo que va a venir acá desde el Hospital Público Materno Infantil para que analicemos juntos la salud de nuestros adolescentes. Ahora sí, le voy a saludar a la doctora Solís. ¿Cómo estás, doctora? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Nora? Vamos a hablar de varices. Vamos a hablar y de yo un creo, tema importante. Sí. Yo creo que va a explotar nuestro teléfono, el 11-7201-0101. Cualquier duda que usted tenga, se la hacemos llegar a la doctora Soledad Solís, que va a tratar de explicarnos qué hacer con nuestras varices. ¿Le parece que compartamos un informe? Por supuesto, y después entramos de lleno en la entrevista. Sí. El informe, señor director. Puede que las suframos o no, pero seguramente hemos oído hablar de ellas, las varices. No en vano se trata de un problema de salud y no solo de estética, que afecta a millones de argentinos y en mayor medida a mujeres que a hombres. Las venas tienen en su parte interna y a lo largo de todo su recorrido unas válvulas que ayudan a que la sangre fluya de vuelta hacia el corazón. Con el tiempo y debido a una serie de factores, esas válvulas se debilitan, pierden su función y eso, unido a que la pared muscular de las venas también va perdiendo tono, hace que la sangre se acumule. Esto es algo que ocurre especialmente en las zonas alejadas del corazón y más afectadas por la gravedad, como son las piernas, provocando que las venas se hinchen por acumulación y las varices hagan su aparición con su característica forma abultada y retorcida. Si bien la aparición de varices también tiene un componente hereditario y contra eso nada podemos hacer, hay pequeñas cosas que están en nuestra mano para no aumentar la probabilidad de que aparezcan. Hoy en día hay numerosas opciones de tratamientos menos agresivos que la extracción quirúrgica tradicional de las venas afectadas. De todo ello vamos a hablar en este bloque de Medical Televisión. Si bien la doctora es especialista en cirugía vascular, vamos a abordar el tratamiento estético también, si usted me permite, sí, doctora. Bueno, la primera pregunta tiene que ver con esto de que afecta más a las mujeres y a los hombres. ¿Es así? Es así, pero en igual medida, le diría. Los hombres en realidad llegan más tarde a la consulta que las mujeres. Y por una cuestión hormonal, a medida que vamos creciendo, en las mujeres se nota un poquito más la dilatación, pero la problemática actúa es en los dos, bien, hombres y mujeres. Ahora, ¿las venas son las encargadas de llevar la sangre al corazón, es así? Sí, es parte del sistema circulatorio. Nosotros tenemos las arterias, que son las que llevan la sangre a todas las zonas distales del cuerpo, a los órganos, y las venas son las encargadas de volver la sangre al corazón, que es la sangre que ya no está oxigenada. Bien, ahora, doctora, ¿por qué cuando se opera a la paciente se extrae la vena y no hay ningún problema? Hoy en día no siempre se extraen las venas, pero no hay ningún problema porque hay un montón de sistemas dentro del sistema venoso que hacen que se compensen cuando ese sistema está enfermo de alguna forma. Entonces, cuando uno opera, cuando dice me voy a operar de las varices, ¿no va a pasar nada que me saquen esa vena? No, no va a pasar nada porque hay sistemas que compensan la falta de este sistema. Y además cuando te sacan las varices son venas anormales que no deberían estar ahí. Bien, las venas cuando se sacan, ¿cómo es la operación, el procedimiento? ¿Se cortan en los extremos, se cauteriza? Y depende, hoy en día hay varias técnicas, desde la microcirugía, la endoablación láser,
el stripping se llama eso que usted me comenta, que es sacar la vena, ajá, que eso es lo menos que se está haciendo hoy. Ya no se usa tanto ese tipo de cirugía, si bien en pacientes muy indicados se debería hacer eso. Pero no se extrae en su totalidad las venas, se las pueden, como usted decía, cauterizar. En realidad se hacen endoablaciones, que es quemar, se puede usar radiofrecuencia también. Ah, hay varias técnicas y bastante mini invasivas. Entonces, ajá, con una recuperación rápida, el paciente puede volver a sus actividades en forma rápida, porque antes eran cirugías muy cruentas. Claro. Y el paciente decía, no me voy a hacer nada de eso. Claro, esto. ¿Qué te parece? Ahora, ¿cuáles son los estudios que nos permiten detectar venas que están en problemas? Bueno, además del examen clínico, que siempre recomiendo que sea con gente que maneja el tema. Claro, especialistas. El ecodoppler hoy en día es el gold standard, que es una ecografía de la función circulatoria. Bien. Y con eso, de acuerdo a lo que uno obtenga en el examen, es el tratamiento que va a indicar al paciente. Ahora, doctora, sea sincera conmigo. ¿Las pacientes o los pacientes que llegan a la consulta llegan por un tema estético o porque tienen un problema de salud derivado de las varices? Muchos, depende del grado. Muchos pacientes llegan con el tema, no me gusta cómo me veo. Ajá. Entonces lo toman por una cuestión estética. Y otros pacientes llegan con úlceras, con flebitis, con trombosis, que ya es un problema de salud. Pero siempre se les explica al paciente de que esto no es algo estético, aunque tengan las famosas arañitas, que son las telangiectasias, que es un grado muy leve de enfermedad venosa. Si el paciente entiende que esto es enfermedad venosa, entiende que los tratamientos son buenos. Bien. Y que son necesarios a lo largo del tiempo, ¿sí? ¿El problema en las venas siempre duele? No siempre duele, porque hay, como le decía, hay veces que vienen y me dicen, mira, no me gusta lo que tengo acá, uh-huh, y no le genera ningún tipo de síntomas, pero eso en algún momento, cuando la paciente o el paciente van creciendo, perdiendo tonicidad de la pared venosa por una cuestión hormonal o de edad, empieza alguna molestia. Tengo pesadez, pero no me duelen las piernas, pero bien, tienen pesadas o cansadas. ¿Pero es necesario tratarlas aunque no duelan? No necesariamente, pero yo les recomiendo a mis pacientes, sí, algún tipo de tratamiento. ¿Por qué? Porque pasa esto, cuando se vuelven más grandes, vienen con la molestia y hay, claro, un montón de otras cosas que no les podemos hacer, claro, a los pacientes ya cuando tienen cierta edad. Ahora, doctora, durante el embarazo aparecen, sí, con mucha frecuencia en la vida de la mujer, ¿no? Sí, el embarazo es un predisponente a que las pacientes tengan varices, pero sobre un cuerpo ya genéticamente que trae la enfermedad. Ajá. Porque hay mujeres que están embarazadas y no tienen nada, no les aparece nada, pero si ya la mamá o la abuela o la tía o alguien, mi mamá tenía varices y vos te embarazás, hormonalmente y el sobrepeso que hay en el abdomen hace que te aparezca un poquito más de venas varicosas. Bien, la edad también es un factor. Sí, por esto que le decía, que la dilatación de la pared venosa con el tiempo se va marcando más, perdemos estrógenos, progesterona, una serie de cosas que hacen que la tonicidad, es decir, la fuerza de la pared venosa, hagan que esto se dilate un poco. ¿Hay medicación que podamos tomar para prevenir la aparición de varices? Para prevenir, no. Sí hay medicamentos para cuando el paciente tiene algún síntoma. Uh-huh. Tengo pesadas las piernas, tengo cansada, tengo un poco de hinchazón. La gente te dice, retengo líquido. Sí. Y entonces para eso sí hay medicamentos. Cuando no tienen nada y me dicen, ¿qué puedo tomar para prevenir que me aparezcan las varices? Nada, actividad física, no sedentarismo, el tipo de trabajo que tengas y tenés que estar mucho sentado, moverte cada tanto, hacer algo. Ahora, ¿qué perjudica más a las venas? ¿Estar mucho tiempo sentado o mucho tiempo parado? Depende de lo que hagas. Si vos estás, sos una administrativa que tenés que estar 9 horas sentadas en la computadora y te va a hacer mal. Ajá. Ahora me decís, soy comerciante, estoy en el comercio, estoy parada 10 horas, ajá, también te va a hacer mal. Entonces siempre se les recomienda moverse, no estar quietos, y si está mucho tiempo parado, de vez en cuando reposar la pierna,
para que no ocurra esto, ¿sí? Ahora, doctora, el problema en las varices, ¿siempre ocurre en las piernas o en otras partes del cuerpo? No, también tenemos varices en otros lugares, por ejemplo, varices esofágicas, las hemorroides son varices, pero son otro tipo de enfermedad, ¿sí? Entonces, las varices de los miembros inferiores, es decir, de las piernas, son las más frecuentes y las que requieren muchas veces tratamiento. Bien, y en cuanto a las hemorroides, como usted hacía referencia, ¿el tratamiento y las formas de proceder en la cirugía son igual que en las piernas? No, se trata de otras formas y hoy en día la verdad que solamente entre eventos de complicación se hacen temas quirúrgicos o de resección de las hemorroides, sino con tratamiento médico y evitar el estrés, el tipo de comida, se puede solucionar. Bien. Doctora, nosotros tenemos una dinámica con nuestros televidentes que hacen preguntas mucho más inteligentes que las mías. Sí. Y mucho más importantes a tener en cuenta en la entrevista. Bueno. ¿Le parece que le demos paso al 1172-010101, señor director, cuando veamos se lo disponga? Este televidente dice, buenas tardes, mi padre tiene 78 años, en la pierna derecha tiene el color de la piel medio oscura. Al presionar con el dedo queda una marca. Por ahí le duele la pierna. ¿Qué puede ser? La mayoría de las veces en estos pacientes, cuando uno va creciendo y si tiene enfermedad venosa, pero hay que descartar que no sea también una enfermedad arterial, que no tenga diabetes, bueno, otra serie de cosas, pero por lo general son dermatitis ocre, que es la tinción de la piel por enfermedad venosa, pero a veces hay que descartarlo con un ecodoppler y estar seguro de que no es otra cosa. Bien, como yo le decía, el teléfono iba a explotar porque es tan frecuente, son millones de personas afectadas por el tema de las varices. Es importante que nuestros televidentes sepan eso, ¿no? Sí. Millones y millones de personas con es esta problemática. Es una patología muy, muy, muy frecuente y bueno, hay que tratarla según lo que necesite cada uno. Bueno, mire este mensaje, doctora, qué importante. Tengo 19 años. Me aparecieron desde los 16 las varices. Al principio no se notaban tanto. ¿Por qué ahora se ven más? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué me recomienda? Bueno, una adolescente prácticamente de 19 años. Hay pacientes que tienen 12 años y ya tienen enfermedad venosa. Esto tiene que ver mucho con la herencia, es decir, alguien en la familia tiene y ya uno nace con esa deficiencia en las válvulas venosas. O sea que hay que revisarla, ver y hacer los estudios que sean necesarios para, de acuerdo a eso, indicarles el tratamiento. Pero sí, hay chicos jóvenes que tienen enfermedad venosa. ¿Y también tiene que ver con esto hormonal a la que usted hacía referencia o más por lo hereditario? No, más por lo hereditario. A esa edad es más por lo hereditario. Pero bueno, hay que revisarla porque no siempre es solo enfermedad venosa. Ajá. Entonces, ¿a qué otra cosa se podría asociar? Y a veces tenés angiomas, tenés pequeñas fístulas, hay un montón de cosas para ver en los pacientes jóvenes. Bien, ¿hay enfermedades muy graves que pueden ser provocadas por varices no atendidas? Excepto la trombosis, que sí es una enfermedad grave. ¿En qué consiste, doctora? La trombosis es cuando nosotros tenemos coágulos. Uh-huh. No sé si alguna vez escucharon. Me dijeron que tengo un coágulo, me tienen que internar, me tengo que anticoagular. Eso sí es una enfermedad un poco más grave, que se produce en muchos pacientes y una causa de predisposición es la enfermedad venosa, es decir, porque están dilatadas las venas, hay como que hay un remolón, la sangre como que queda quieta en ese lugar y se forman los coágulos. Eso sería grave. Los demás, y las úlceras, ¿por qué? Porque las úlceras se infectan, te pueden dar cuadros de infección grave, pero si no, no, por lo general no es una enfermedad grave. ¿Las varices se lastiman por fuera o no? Depende. Ajá. Hay veces que sí y uno escucha, estaba sangrando, me salió muchísima sangre por la pierna. Ese rompió una varice. ¿Es grave? No, pero hay que atenderla. Claro. Con la compresión, con hacer algo como para solucionar el problema, porque la gente ve sangró y ven un charco de sangre en el piso y realmente se asustan. Se asustan, ¿viste? Y se preocupan. Exacto. Ahora, doctora, el uso de tacos altos, sí, que por ahí son tan polémicos y hay tantos detractores, ¿cómo juegan? Siempre se recomienda el no uso de tacos altos, pero no solo por la circulación, sino por la columna. Claro. Pero de todas formas, si uno se pone 2 horas un taco alto de vez en cuando, no va a generar ningún problema. Ahora, si es un uso habitual de todos los días,
Sí, porque se ve afectada la bomba circulatoria, que es a nivel de la pantorrilla. Bien, existen unas medias de compresión que muchas veces ustedes recomiendan. Sí, eso realmente es fantástico. ¿En qué sentido? En que como viene graduada con distintas presiones, sí, tanto en la planta del pie como a nivel de pantorrilla, que es la bomba circulatoria nuestra de las piernas, eso ayuda a que no haya una éxtasis, es decir, que se quede quieta la sangre. Entonces, y uno indica las distintas presiones, ¿no? De acuerdo al paciente, el peso, el tamaño de la pierna. ¿Está bien usar siempre esas medias sí, de compresión? Sí, es bárbaro. Son carísimas, son doctora, carísimas, ¿no? Son sí, carísimas, y, pero hay medias, me dicen, me voy a comprar la marca italiana. Claro. Comprate la argentina, es exactamente igual de efectiva, claro, y te funciona. Lo que sí, ese tipo de medias, cuando me voy a trabajar, yo las uso, por ejemplo, para sí, cirugía, claro, un montón, porque estoy muchas horas parada. Me voy a trabajar, voy a usarlas, sácatelas para descansar porque tienen una presión importante. Ah, bien. ¿Y hasta dónde es la presión? ¿Hasta la rodilla? Yo las recomiendo solo hasta 3/4. Ajá. Vienen medias que son hasta arriba, tipo las panties que claro, usan las mujeres, sí, o hasta el muslo. La verdad que es suficiente 3/4. Los varones también vienen sí, como sí, claro, formas de vestir, medias tipos de vestir. 3/4 es más que suficiente para la bomba circulatoria. Vamos con nuestros televidentes, señor director, que tenemos un montón de inquietudes. Buenas tardes. Estoy próximo a operarme de las varices. ¿La cirugía es riesgosa? ¿Cómo es el postoperatorio? Bueno, hoy depende del procedimiento que vayan a hacer, depende, no sé qué insuficiencia tendrá el paciente. Hoy en día las cirugías, la mayoría son cirugías ambulatorias que no generan grandes riesgos, pero siempre digo, todo procedimiento donde uno invada al paciente, aunque yo le tenga que sacar una uña, tiene su pequeño porcentaje de riesgo. La recuperación es bastante rápida, pero bueno, todo depende de lo que le tengan que hacer a ese paciente, ¿no? Porque no es lo mismo una cirugía de extracción, que es el stripping, o una cirugía de láser, o una cirugía de radiofrecuencia, una microcirugía, no sé qué. En general son bien toleradas y es rápida, ¿no? Sí. Otra consulta dice, buenas tardes, doctora, ¿cómo afecta la obesidad o el sobrepeso al tener varices? Bueno, eso es realmente es un problema médico importante, el sobrepeso y la obesidad, no solo para las varices, sino para todo el cuerpo en general, pero bueno, para las varices realmente es complicado, las dermatitis que ocurren, falla en el drenaje linfático, no solo venoso. Entonces vienen muchos pacientes, tengo lastimada por las varices, y no es por las varices, es el sobrepeso y la dermatitis que está generando ese sobrepeso. Es decir, se estira tanto la piel que se lastima y pierden líquidos y ocurren un montón de cosas. O sea que el paciente no tiene que ser escuálido, tiene claro, que ser adecuado a su masa corporal. Bien. Otra consulta dice, doctora, cuando se hace trombosis en una hemorroide, ¿qué se debe hacer? Bueno, si es una trombosis grande, grave, muy dolorosa, se drena en el primer momento, es decir, se concurre a la consulta. Eso lo hace por lo general un proctólogo o cirujano general y se drena el coágulo. Ahora, si ya tiene algunos días de evolución, se lo deja evolucionar con tratamiento médico. Bien. Otra consulta que me parece buenísima. A ver. Buenos días. ¿La alimentación y ropa que uno utilice tiene que ver con las varices en las piernas? La ropa sí. La alimentación no. La alimentación no tiene que ver porque por ahí me dicen, como picante. Sí, en las piernas no pasa nada. En las hemorroides puede ser. Ajá. Y la ropa sí. Viste que ahora por suerte no se usa tanto la ropa tan ajustada, dura como se usaba antes. Ahora sí, se ponen el spandex, claro, un skinny y es que claro, se mueve, es elástico. En los años 70, pero 80, antes, donde no había tanto spandex, se ponían el jean, el pantalón súper duro, y eso sí afectaba a nivel de la ingle y a nivel del abdomen el drenaje linfático. Entonces, no se recomienda prendas muy ajustadas en pacientes con enfermedad venosa. Sin embargo, como usted decía recién, el tema de la media sí, porque la compresión va desde abajo hacia exacto, arriba. Exacto, pero eso es porque viene graduado las presiones en milímetros de mercurio y eso uno lo indica al paciente, y por ahí viene gente y me dice, me cortó la circulación. No, no te cortó nada la circulación. Aprieta porque es lo que tiene que hacer la media, ¿sí? Bien. Acá tenemos una consulta que usted me va a ayudar a entender. Son pacientes de
Orán. Sí. Mi niño tiene 10 años, hace un mes se le diagnosticó con varicocele. Sí. Sufre mucho dolor, ¿cómo tendría que hacer para ayudarlo? Y que nos explique qué es varicocele. El varicocele es varices a nivel de los testículos. Ajá. ¿Sí? Que con el tiempo, en los niños jóvenes, digamos, más que el dolor no va a generar ningún problema, pero cuando sea adulto puede tener problemas en la producción de los espermatozoides. Entonces, ¿qué se sugiere? La visita al urólogo. Claro. El urólogo es el que va a poder ayudarlo porque los operan y andan muy, muy bien y se les acaba el dolor. Ajá. Acá dice que sufre mucho dolor, deben venir al urólogo. Viene medicamentos, lo que pasa es que uno le va a dar el calmante o el venotónico, el venolinfático, que son todos estos medicamentos que se usan para las varices, lo va a ayudar un tiempo, pero cuando el niño vaya creciendo y el testículo vaya creciendo va a tener inconvenientes. Entonces la consulta, en este caso al urólogo, que es el encargado de ver la zona testicular, es necesaria. Bueno, tenemos preguntas de estética. Vamos, y a mí a me las gustan. Preguntas. ¿Las cremas sirven para las arañitas? Como la de la marca muy conocida, dice. Excelente programa. Gracias, Tony, por esta inquietud. No, la verdad que esas cremas son, siempre les digo, son cremas cosméticas. ¿Qué diferencia hay entre una crema médica? Uh-huh. La dosificación de los componentes. Las cremas estas cosméticas por ahí dan sensación de alivio, de que uno se siente como fresca la pierna, pero es por el mentol, el eucaliptus que trae, sí. Entonces te da sensación de frescura. Pero la verdad que no ayudan en nada, sino imagínate que no existirían las varices. Bien, sí, sí, hay algunos centros estéticos donde se hacen tratamiento para las arañitas. Sí. ¿Eso corresponde? ¿Se debería hacer con un especialista médico? Yo siempre digo que la verdad que todo tratamiento de cualquier cosa en el cuerpo lo tiene que hacer un médico. ¿Por qué? Porque el médico que se dedica a eso y es especialista en eso puede resolver la complicación. ¿El 5? ¿Qué significa esto? Yo te trato una arañita, la arañita se trombosa, te da dolor, generan una úlcera, porque hay veces en los tratamientos estos se hacen úlceras y vienen, me pasó esto, se me hizo un lastimado, tengo una úlcera, y hay que saber resolverlo. Entonces, uh-huh, siempre recomiendo tratamientos por médicos especialistas en las distintas patologías. Bien, obviamente. Usted, doctora, recién decía, las cremas cosméticas no sirven, esas que nos prometen que vamos a tener piernas de modelo, no sirven en realidad para las varices, pero vienen otro tipo de cremas. Vienen cremas médicas, sí, que no son para desaparecer las varices, ajá, pero son para aliviar síntomas. ¿Qué significa? Vienen los pacientes, me dicen, esto me arde, me duele, me pesa. Yo le doy este tipo de cremas con medicamentos específicos para la circulación y eso hace que la sintomatología desaparezca. No la arañita, que el nombre técnico es telangiectasia, eso no va a desaparecer, uh-huh, pero sí la molestia va a desaparecer bastante. Bien, ¿es mi impresión o los hombres son más propensos a la arañita que la mujer? No, es igual. Yo tengo pacientes varones que realmente le molestan, le pesan, le dan cansancio y uno les hace tratamiento y la verdad que andan fantásticos. Hay pieles que son más transparentes, ¿no? Como que las varices se ven más que en otras personas que tenemos la piel más oscura de pronto. Sí, eso es real. Y también hay que tener cuidado porque hay veces que vienen pacientes que son de piel muy blanca. Ajá. Y me dicen, me molesta muchísimo esta varice. Y vos lo revisás y no es una varice, es, ajá, una vena del paciente. Ah, bien. Entonces, por eso siempre digo, mejor que alguien que sabe los vea. Claro, y ese dato me parece interesantísimo, doctora. O sea, que la piel transparente, a través de las cuales se ve el sistema venoso, no son para preocuparse. Exacto, exacto. Bien. Por eso siempre digo, mejor la consulta. Y pasa también que con los años la piel se vuelve más finita, más, ¿no?, fina y más seca y más transparente, y eso ocurre. Entonces, ahí es donde yo te decía, sobre un sustrato genético aparece la vena dilatada y bueno, ahí tenés, notas más las varices. Bien, otra consulta de una televidente, señor director, si me permite. Yo tengo en la pierna y en el talón como unas pelotitas que me salieron en el embarazo. Y hoy tengo 47 años. ¿Qué puedo hacer?
Bueno, primero hay que ver consultar. Si esas pelotitas son varices o son hernias peroneas o no sé, o lipomas. Ajá. Hay varias causas de pelotitas en las piernas. ¿Sí? Bueno, lo importante, doctora, es siempre consultar a un profesional médico, ¿no? Sí, o a su médico de cabecera, a su médico clínico, no hay ningún seguramente problema. Seguramente no le ha molestado de ninguna manera y por eso no hizo la consulta. Exacto, pero bueno, estaría bueno, con 47 años es joven todavía, que se haga ver. Bueno, a ver si les... vamos con la última inquietud de uno de nuestros televidentes. Buenas tardes a la doctora, ¿me podría informar? Mi madre tiene 76 años y tiene úlcera de varices. Hace años que padece de esa enfermedad y ya no se cura. ¿Qué hay que hacer? Ya vio muchos médicos especialistas, pero nada. No se le cicatriza y es preocupante, no tiene diabetes u otras enfermedades. Bueno, cuando tenemos úlceras es una de las complicaciones más importantes de las venas varicosas o de la insuficiencia venosa. Y no siempre, cuando el paciente viene con la úlcera y dice yo quiero que se me cierre, no siempre es tan fácil. Hay veces que demora muchísimo tiempo, años. Y a veces no solo solucionando la insuficiencia venosa con una cirugía, un láser o tratamientos médicos es suficiente. A veces, como la piel no alcanza, a veces hay que hacer injertos, habría que verla. Bien. Sí. Doctora, ha sido usted muy clara con nosotros, nos ha despejado un montón de dudas, tenemos un montón de mensajes, muchos están preguntando dónde atiende la doctora, en forma privada nuestra productora se va a encargar de contarles dónde la pueden ubicar. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, Nora, muy amable. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa en Medical Televisión, no se mueva de allí porque ahora sabe de lo que vamos a hablar, sí. De los adolescentes, ¿dónde los llevamos? ¿Los llevamos al pediatra? ¿Los llevamos al médico clínico? ¿Es importante tener un especialista para adolescentes? Bueno, todo eso en el próximo bloque, no se vayan.